tree. Making daisy chains, I'm watching all the honeybees. So I'll call you up whenever I'm feeling down. 'Cause it feels so good just to have you around. Buenas familia, amigos, querido Javi, compañero, un programa más. Quédate un ratito con nosotros. Se lo queremos dedicar a los sanitarios, a la gente que trabaja en ese ámbito de la sanidad. Nuestros pequeños héroes, aplaudidos muchos meses, alguna vez injustamente criticados. Y el valor que ponemos hoy sobre la mesa, en tu hogar, es la escucha. Quédate con nosotros. No nos oigas, escúchanos. Mira este vídeo, te va a gustar. Han presenciado momentos que nunca imaginaron. Los sanitarios han tenido que ver la cara más cruel de una pandemia que nos ha recordado la fragilidad de la que estamos hechos, pero también la fortaleza que atesoramos. El cuidado, la escucha, ha sido y es para ellos algo crucial. Es fundamental escuchar. Aparte que escuchar 5 minutitos lo tenemos todos en cualquier momento. Y les ayuda mucho, les ayuda, pues como he dicho antes, a no sentirse solos, a sentir que esa persona que no conocen de nada, que llegan aquí y de repente dependen tanto de ella, pues esa persona realmente tiene una importancia por él, quiere ayudarle, ¿no? Un momento que son 5 o 10 minutos que se dedica al paciente y que le relaja muchísimo y que en ese momento el paciente siente que no está solo, que alguien está con él, que le está hablando, que le está escuchando los miedos que tiene a enfrentarse a una cosa que para nosotros es una actividad diaria, pero para ellos es algo novedoso y puntual en su vida. Cada momento cuenta. Agar recuerda la importancia de 10 minutos. Bueno, pues son esos minutos que tanta falta nos hacían a los sanitarios, porque los minutos eran oro en esos momentos. Esos pacientes que estaban tan aislados, porque muchos, la mayoría, tenían una edad avanzada, no sabían manejar las tecnologías, entonces no estaban conectados con el mundo exterior. Cuando estabas esos 10 minutos que le pasaban la medicación, o que esto consistía en que éramos un equipo, todos remábamos a la misma, tanto los médicos te tomaban una tensión como que las enfermeras hacían la cama para que el auxiliar no pasase. Entonces, esos 10 minutos que estábamos con ellos en la habitación, para ellos era el mayor contacto que han tenido con el mundo paralelo al hospital. La pandemia en ocasiones les ha hecho escuchar palabras que no les hubiera gustado oír. Y cuando dejé a la señora allí en la UBI, me llama, enfermera, enfermera, y yo ya salía por la puerta, me llamaron las de la UBI, pasa un momento, y tal. Me acerqué y le dije, dime, no me dejes aquí. Le dije, digo, mire, si le dejo aquí es por su bien, porque va a estar mejor, tal, digo, aquí le estuve presentando, porque nos ponemos el nombre por detrás del EPI para identificarnos, le estuve presentando, mire, aquí va a estar una enfermera contigo, vas a estar mucho más cuidada, tal. Y en esos momentos que te dije, no me dejes aquí, te agarra de la mano, en esos momentos la escuchas y a la vez no la quieres escuchar, de decir, te estoy escuchando, pero es lo que tengo que hacer, o sea, son momentos que la comunicación también es muy complicada, es bastante complicada. El que escucha también necesita ser escuchado. Sin duda, yo por suerte estaba viviendo con dos amigas que también son enfermeras y pues me apoyé en ellas. A ver, a mi familia no quería tampoco preocuparla y pues entre nosotros sí que hablábamos, ¿no? Con los amigos, con otros compañeros de trabajo. Al final éramos toda una piña. Y me apoyé en ellos porque necesitas hablar con la gente, necesitas ser escuchado para liberarte un poco, para sentirte mejor. A Iván la pandemia le llevó a trabajar sin estar aún titulado como enfermero. En la escuela pidieron voluntarios entre los alumnos del último curso. Iván no se lo pensó dos veces. Sí, yo desde pequeñito me ha gustado ayudar a la gente, ¿no? Siempre he estado metido en alguna cosa que otra.
Entonces yo creo que forma más bonita de ayudar a la gente, ¿no?, que cuando peor lo están pasando. Y donde mi primera noche de trabajo, de repente, hubo 3 fallecidos. Entonces yo salí de ese día de trabajo y monté el coche, y lo primero que hice no fue arrancar el coche, fue echarme a llorar. Porque dije, ¿dónde me he metido? ¿Qué está pasando? Fueron momentos durísimos, o sea, que te tenías que sentar y relajarte y decir, no sé a dónde voy, no sé lo que... O sea, no sé, tengo que centrarme, porque era tanto el trabajo y tanto lo que querías hacer, que muchas veces tenías que parar para decir hacia dónde voy. El camino de la escucha es de ida y vuelta, por ello siempre encuentra su destino, su razón de ser. Yo creo que nos aporta mucho. Hay gente muy sabia, sobre todo las personas mayores, con muchos años ya recorridos, ¿no? Más en mi caso, que soy joven y acabo de empezar en esto. Y te enseñan un montón de cosas, cosas sobre la vida, que al final pues son muy, muy importantes también. Y cuando ya me iba de la habitación, me dice el paciente, ¿mañana vas a venir? Digo, sí, sí, mañana me toca otra vez. Y el fin de semana, digo, no, pues mire, el fin de semana me toca descansar. Y en ese momento, y con el traje de astronauta que solemos decir, me agarró la mano y me dijo, eres la única que me da conversación estos 10 minutos que está conmigo. Hay pacientes pues que los llevaré siempre dentro y eso jamás se puede olvidar. Pues efectivamente sale un compañero, monitor, buena gente, Iván Vidal, en el Hospital Provincial. Antes de acabar la carrera, muchos jóvenes, ya en ese curso último de la carrera de enfermería, les contrataban para trabajar en los hospitales, a turnos. Era su primera experiencia, ya no de práctica, sino ya en serio. O nuestra pequeña héroe también, en Vargas, trabajando en un hospital de Madrid, con esa chispa y esa alegría, que tuve la suerte de poder casar no hace mucho, querida Agar. Y detrás de Iván Agar, miles y miles de nombres, personas anónimas que han cobrado rostro durante un año. Has escuchado bien, un año, no me gusta decir de pandemia, me gusta decir un año de aprendizaje. Así lo hago en las aulas, cada día, porque si algo hemos aprendido es a ser más humildes, a valorar más las cosas, a valorar lo pequeño, a ir a lo esencial. Hoy ponemos en juego este valor. Antes de hablar de datos y cifras, como haría cualquier telediario, nosotros queremos ser esa pequeña oferta de valores desde el Evangelio, desde la luz de la fe, desde Dios, desde las familias, desde el sentido común. Distinguimos oír y escuchar. Cuenta Javi, buenísimo, que el doctor Lázaro, lo tengo escrito, filólogo Fernando Lázaro, en el año 1997, en el libro El dardo en la palabra, preguntó, estaba dando una conferencia, como si ahora nosotros tú y yo estamos en una sala de conferencias, y preguntó, por favor, había empezado, ¿qué tal? ¿Se escucha? Decía él, en alto. ¿Se escucha por ahí atrás, por favor? Y se levantó el último de la fila y dice, por aquí, pues la diferencia de oír y escuchar. Se oye muy bien, pero no escuchamos nada. Lo ha clavado. ¿Qué diferencia hay entre oír y escuchar? Oír es simplemente ese gesto interno de percibir sonidos, pero no pongo mi voluntad. Yo estoy oyendo el camión que acaba de pasar. Estoy oyendo estos pajaritos que tengo aquí en el jardín de la parroquia. Estoy oyendo los árboles y esas palmeras, pero no estoy escuchando. Queremos escuchar con el corazón. Escuchar es oír más volición, voluntad, ponernos en el lugar del otro. Y yo creo que eso es un enfermero, una celadora, un médico de guardia, una ATS o asistente, un personal del comedor o de limpieza, todos los que han hecho posible que nuestros mayores, ahora y durante este año de aprendizaje, estén mucho mejor. Javi, ¿oír o escuchar? ¿O las dos cosas? Pues madre mía, lo más importante que yo está claro que es la escucha, ¿no? Y sobre todo la escucha activa, que es como dices tú, que es oír, escuchar con atención. Pero antes de empezar a hablar de ese tema que me parece tan interesante, sí que ya ha salido el reportaje sobre los sanitarios, sobre Iván y compañía, pues me gustaría hacer mi pequeño reconocimiento y homenaje pues ante esta gente que tanto ha hecho por España y por nosotros, ¿no? Mientras que yo estaba con mis clases online en casa, calentito, tranquilo y apartado del virus, pues ellos estaban partiendo la cara en una situación
pues podríamos decir que de la más dramática de España desde la Guerra Civil, ¿no? Yo sin duda. Creo que podrían, no creo que haya otro momento tan duro en España, que haya habido otro momento tan duro como el de la Guerra Civil, el que hemos vivido ahora. Así que allá mi reconocimiento y mi gratitud y el de, imagino, que millones de españoles. Y bueno, fíjate, Guillo, este es un tema muy importante porque la escucha también a mí me hace pensar en la soledad, porque hay mucha gente que necesita sentirse escuchada. Y que está, ¿no?, sola. Y que está sola, que es un tema de lo que la semana pasada tú y yo hablábamos un poco para preparar el programa, y buscando por internet, un poco informándome, pues me he dado cuenta que en España hay 4,7 millones de españoles que viven solos, y estamos actualmente en la sociedad de la hiperconectividad, de la hiperconexión de las redes sociales, de internet, del teléfono, y sin embargo hay muchísima gente que vive y se siente sola, que es lo más preocupante. De hecho, también escuché en la radio ahora un par de semanas cómo países como Alemania, Inglaterra o Japón ya están poniendo en marcha ministerios de la soledad, ¿no? El de educación, el de economía, el de transporte y el de la soledad. Y yo podía pensar, digo, ah, bueno, esto habrá sido a raíz del coronavirus, ¿no? Vienen desde 2008, es decir, ya de unos años a esta parte, fíjate, hay mucha gente que se siente muy sola. Entonces, los países se están dando cuenta de esta problemática y están empezando a intentar dar soluciones y están creando ministerios de la soledad. O sea, me parece muy significativo que en la sociedad de hoy en día, de hiperconectividad, hay muchísima gente que se siente sola y los países están intentando dar solución a este gran problema. Fíjate, hace poco, de hecho, también estuve leyendo una noticia muy, muy chula, que en países como, creo recordar que era Finlandia y Holanda, se estaba dando lo que se llamaba el senior coaching. Es decir, se unían las personas mayores y era como una alternativa a las residencias de ancianos. Se reunían personas mayores que generalmente eran amigos, creaban una comunidad, construían entre todos un edificio y lo dotaban de servicios. Con zonas comunes, claro, para ellos. Aquí en el barrio, si hay, sabes, uno, hay sí, una zona. Qué que bueno, ya está hecho. Y claro, ahí comparten pues comedor, claro, juego de cartas, fisioterapia, terapia ocupacional y espacios comunes. Y donde cada uno en su habitación. Efectivamente, o sea, actualmente me parece algo muy significativo, ¿no?, que ya se está dando ese tipo de alternativas tan chulas. Oír, escuchar, ¿con qué te quedas? Yo lo tengo clarísimo. Un aplauso desde aquí, pero no desde el balcón, sino desde el día a día. Porque balconear, como decía el Papa Francisco utilizó esa expresión cuando estuvimos en Río de Janeiro, allí en Copacabana, en la playa, espectacular. No balconeéis la vida, como diciendo una expresión argentina, que no paséis de largo. Qué bonito es desde el balcón. Ya, pero ahora hay que bajar. Claro. Ahora hay que bajar. Esos son los sanitarios. Podía contar tantas experiencias durante estos meses largos, un año, al poder tener la suerte de haber estado en la calle con un permiso de protección civil, siendo voluntario en los comedores, repartiendo comidas y visitando con mi mascarilla, con toda la protección, los hospitales. Luego ya no nos dejaban entrar, solamente los capellanes, luego hablaré de ellos. Pero un homenaje a esa capacidad de escucha. Porque una sanitaria, un sanitario se llevaría luego, me imagino, yo me llevo los problemas de mis chicos de clase, claro, me los llevo encima en mi mochila interior, en mi psicología, y me afecta, me influye, porque no hay nada ajeno al cristiano, no hay nada ajeno al amor de Dios. Y estos enfermeros, sea cual sea su condición política, social o religiosa, estos médicos, estos ATS, estos celadores, son ángeles. Han estado cerca de los abuelos, de nuestros padres, del enfermo, cuando llegaba, cuando le recepcionaban, le ponían incluso una tablet. Nosotros, todo esto es una película que hemos vivido, para que pudiera hablar un minuto con su familiar, ya que tampoco la familia podía ir a despedirse, o a charlar, o a darle la merienda, eso que vemos normal. Hemos visto normal, voy un momentito al hospital a pasar la tarde, me toca a mí por la tarde, se ha quedado mi hermano de turno. ¿Qué es esto? No poder estar cerca de los que sufren. Hayan estado los sanitarios, hayan estado. Hay un dato impresionante del primer congreso del COVID, celebrado justo hace nada, donde el doctor, leo textualmente, Celso Arango, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, dice que los sanitarios lo dan todo, porque tienen todo en su corazón como profesionales. Y han crecido en su capacidad de entrega, pero que hay que cuidarles. Y añade que hay dos factores, para mí son, tanto para enfermeros, sanitarios,
para nosotros maestros, para vosotros casados, todos los que estáis en casa, hay dos extremos que tenemos que cuidar. Uno, el correr demasiado, la ansiedad, luchar, mejorar la calidad de vida, buscar un puesto de trabajo mejor, ahora cambio de coche, pues claro que hay que hacerlo, hay que mejorar, pero sin ansiedad, sin poner la voluntad en algo que en el futuro no sé qué va a ser, porque es incierto, y menos ahora, vive el momento, vive el día a día. Y luego pone el doctor en este congreso de COVID, el primer congreso nacional, el otro problema que es la depresión, como muchos sanitarios les ha dado el bajón en cuanto que han bajado el ritmo de trabajo. Ansiedad, depresión, futuro y pasado. Pues te invito a que vivas el presente. Y este es el presente, lo construimos nosotros. ¿Cómo podemos también en las aulas, Javier, querido Javi, como maestro, llegar esa capacidad de escucha, ese tocar la realidad, que nuestros chicos también sepan cómo están nuestros hospitales? Porque ha aumentado la vocación en nuestros universitarios, que quieren hacer medicina, que quieren hacer fisio, que quieren hacer enfermería. Algo hay que sacar de positivo en esta lección, un año de aprendizaje. ¿Cómo lo podemos compartir con nuestras familias? Pues fíjate, Quillo, yo me he dado cuenta desde un tiempo a esta parte, no solo por el coronavirus, ¿no?, sino que los docentes tenemos un lugar privilegiado para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Porque yo como docente muchas veces me voy a mi casa, como dices tú, cargado de problemas y más de una vez pues me ha afectado a nivel personal, ¿no? Porque sin duda, como docente, como jefe de estudios, vives en primera persona los problemas más duros de los chicos y las familias, porque pasan por tutoría, pero al final cuando el problema es grave, cuando se agrava, tiene que pasar por orientación y por jefatura de estudios. Entonces, una de las cosas que me hace reflexionar mucho es que es muy importante que prestemos una escucha activa y una escucha desde el corazón. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un mal día, pues tienes tú un mal día, o tengo yo un mal día, o mis compañeros, o una persona entre comillas normal, con una situación familiar normal, tú tienes un mal día en tu trabajo y tienes un refugio. ¿Dónde agarrarte? Un refugio donde agarrarte y sentirte escuchado y querido. Yo tengo un mal día en el instituto, llego a mi casa con mi familia y puedo llorar con tranquilidad porque me van a abrazar, me van a querer y me voy a sentir querido y voy a estar muy a gusto, ¿vale? Me voy a poder desahogar. Sin embargo, hay chicos y familias donde no tienen ese refugio, donde pueden tener un muy mal día en el instituto, en el colegio, y llegan a un lugar donde no hay paz, donde hay una guerra, donde hay un proceso de separación, donde hay un maltrato, donde hay situaciones muy complicadas protagonizadas por el alcohol, por consumo de sustancias, y hay chavales que realmente lo están pasando muy mal y necesitan del cariño y la escucha de sus mayores, de sus compañeros y de los profesores. Por eso nosotros fomentamos mucho e intentamos, pues eso, trabajar con los chavales, la escucha activa hacia sus compañeros y nosotros lo mismo. Por eso yo la recomendación que daría hoy, antes de terminar el programa, es que todos aquellos que nos estén escuchando, que intenten ser refugios de la escucha, porque hay mucha gente que no tiene ese refugio, que no tiene ese oasis donde después de un día duro de nervios, de ansiedad, de trabajo, de depresión, de cosas negativas, donde poder descansar. Refugio de la escucha. De la escucha. Y eso lo intento todos los días. Hay días que me sale mejor y otros que me sale peor. Pero es verdad, Javi, que somos, pero lo intento, afortunados, es verdad. Lo somos. Y cuando yo suelo distinguir siempre, Javi, entre sufrimiento físico, me duele un pie, estoy con el estómago un poquito de ardor, me duele la cabeza. Bueno, eso es momentáneo, se puede incluso mitigar, hasta un cáncer. Claro. Y hasta, porque para eso tenemos los mejores médicos del mundo. Hay un sufrimiento psicológico, que tú lo has apuntado muy bien. Puedo estar acompañado y puedo estar solo. Puedo tener una familia y estar en la luna y me estoy perdiendo lo más bonito de mi vida. Puedo estar de párroco y, sin embargo, no estar cerca de olor a oveja, como decía, claro, el papá. Me estoy perdiendo mi gente, mi familia. Lo más grande que hay es ser párroco, estar con tu gente, con todos los títulos, los cargos, todos los medios de comunicación, todo lo que tú puedes hacer. Lo más apasionante es estar aquí en la parroquia con la gente, no estar solo. Y hay un sufrimiento también del alma. Cuando decían las abuelas, me acuerdo yo, en los primeros años de sacerdocio, decían: ¡ay, don José Antonio! Esta se muere. Y decían, con la mano en el pecho, ¡ay! Y ese ¡ay!, como las quejas de Job en la Biblia. Bueno, pues hay sufrimientos físicos, psíquicos y espirituales, que son los del alma, como decía Santa Teresa. Pues yo no sé, querido médico que me estás escuchando, pónlo ahí en el arroba, como digo yo, en el correo institucional que te están escribiendo, o con el nuevo Instagram que hemos inaugurado, Quillo Toledo. El Instagram Quillo Toledo. Ponnos alguna experiencia, alguna duda que quieras que te contestemos a nivel personal, en privado o a nivel de nuestra cadena, porque es verdad
que sois héroes. No solo los que nos ayudan a salir de estos sufrimientos, sino los que día a día participáis con la familia de este levantar moralmente el país, una empresa o un colegio, como tú decías. Quiero acabar también antes, también como un pequeño homenaje. El coordinador de los sanitarios curas, se llaman capellanes, mirad lo que dice. Me llamo padre Iñaki Gallegos, soy el coordinador de los capellanes en un hospital importante, el Clínico de Madrid. Hicimos que morir, fíjate qué frase, ¿eh? Hicimos que morir fuese más llevadero. Hemos humanizado la muerte. Otro nos ha tocado también repartiendo comidas o en el tanatorio donde he ido 48 veces en estos meses, cerca de muchas personas, retransmitiendo el sepelio de 6 minutos alrededor de la caja por un móvil para que lo pudieran ver los demás. Es una película. Pero no queremos hablar con tristeza, queremos aprender del pasado, vivir el presente y construir el futuro. Amigos, Javi, una palabra de ánimo antes de despedirnos. Sois todos médicos de alguien y todos tenemos un médico que nos cuida. Ese es mi mensaje. Javi. Pues fíjate, yo únicamente me gustaría decir al finalizar un poco este programa que no caigamos en la tentación de que es poquita la gente que está sufriendo, sino que es muchísima más gente de lo que consideramos o pensamos, ¿no? En mi instituto pues podemos estar hablando de un 10-15% de gente que está pasando por momentos duros a nivel económico, a nivel social, a nivel familiar, de problemas personales, pero problemas graves y problemas que realmente merecen nuestra atención, ¿no? Pues ese es un instituto, un centro educativo, es el reflejo de la sociedad. Pues como siempre digo, que abramos nuestros ojos, que lo levantemos de las pantallas, lo que dije el otro día, claro, que nos fijemos a nuestro alrededor y que escuchemos activamente a aquellos que nos necesitan, porque a veces un hola, ¿cómo estás? Yo cuando voy por el pasillo con mis compañeros me hace gracia, porque yo, a veces me miran y dicen, ¿qué quieres, Javi? Porque digo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y me paro. Bien. Se quedan flipados, claro, diciendo, ¿cómo quiere? Sí, porque realmente escucha, me gusta interesarme por mis alumnos, por mis compañeros, porque, oye, me gusta y creo que ayuda bastante. Así que, pues eso, que pensemos los unos en los otros, que así la sociedad será muchísimo mejor. Pues amigos, aquí lo dejamos. Mejor, aquí empezamos. Da igual si hablamos de Cáritas, del Banco de Alimentos, ¿verdad? Da igual. Hoy de los sanitarios, de la creatividad con el teatro, los teatros de la pasión antes de Semana Santa, son pequeñas vitaminas que queremos que lleguen a tu casa. Transmítenos tus sentimientos, tus preguntas en ese correo institucional, en ese Instagram, Quillo Toledo, y participa también de esta tertulia. Siéntate con nosotros a la mesa. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós, Javi.